Sí, en directo desde el atardecer. Hola Silvia, te quería hacer una pregunta. Mi nombre es Juan. Juan, vale. ¿Desde dónde me llamas, Juan? Te llamo desde Burgos. Ah, bueno. Tú sabes que aquí estamos en Hampi, India, en directo desde el atardecer. Es un momento muy especial, un ritual espiritual, y hay que tomarlo como se merece, ¿de acuerdo? Vale. Supongo que conoces el código. Sí, sí, conozco los códigos. Uh-huh. ¿Qué es tu problema? Bueno, mi problema es que... Un momento, Juan. Sí. El problema es que mi novia me dejó hace 2 meses y quería saber si hay alguna oportunidad de que vuelva conmigo. Vamos a ver, Juan. ¿Por qué lo dejaste? Tú lo sabes, te dejó ella, ¿verdad? Bueno, sí, un día dijo que... Sí, que... te dejó ella. Vamos a ver. Sí, bueno... ¿Cuánto tiempo llevabais? Pues llevábamos 5 meses y medio. Bueno, pero... tú sabes que el tiempo es una tontería, ¿no, Juan? Sí, por eso te llamaba, Silvia, porque yo creo que nosotros vimos una cosa muy, muy especial. Vamos a ver, Juan, ¿ella sentía lo mismo? Yo creo que sí, ella, bueno... Bueno, Juan, yo creo que estás muy confundido. No me quiero meter en tu vida, ¿sabes? Pero creo que tienes que empezar de nuevo, sin pensar en el pasado, la chica de antes... Bueno, pero el amor volverá a ti, ¿sabes? Así que ¿volverá? De inmediato, sí, sí, claro que volverá. Pero, estos son ciclos. ¿Pero va a volver ella? Ella en formato de otra mujer, a lo mejor. Ella. De otra mujer. ¿Entiendes, no? Por sí. Ahí los tiros. Sí, estás sí. En un camino muy... Veo cuadrados, Juan. No creo que eso sea. Así que yo de primeras te diría que quemes toda la ropa. ¿Toda la ropa? Toda la ropa que te recuerde a ella, con la que tengáis fotos. Jiji, jaja. Me regaló unos calzoncillos por mi cumpleaños. Fuera, Juan, fuera. No vas a poder estar con ninguna otra chica sin librarte de esos calzoncillos. Es más, te vas a hacer pipí encima. Va. Vas a hacer pipí. Vale, vale. Entonces, ¿qué me recomiendas así? ¿Qué tengo que hacer para recuperarme? Pégate una ducha de agua fría. Libera tensiones, olvídate de todo. Un poco de jaleo por aquí, en los montes. Sí, algo, no sí. No te preocupes, eso no nos concierne ni a ti ni a mí. Este lazo de Burgos. En fin, yo sabes lo que hago muchas veces. Me preparo unos espaguetis y con el vaho que va saliendo, ¿sabes? Me pongo una mantita arriba de la cabeza. Sí. Abre los poros de una manera natural, sin pagar nada en la farmacia. ¿Sabes lo que te digo, Juan? Sí. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, la vida más sencilla. O menos. Más abre o menos. Los poros, libera un poco de piedra pómez igual. ¿Sales, sales vieja, también? Cámbiate el corte de pelo, ¿sabes lo que te digo, Juan? Sí. Date una vuelta por Chueca, no sea que... ¿Sabes lo que te digo, Juan? Bueno, es... Sí, sí, sabes lo que te digo. Me da un poco vergüenza, pero... Vete a la ciudad, Juan, vete a la ciudad. Sí. Vete a Nueva York si te ves con fuerzas. ¿A Nueva York? Vete de ahí antes de que te vuelvan a romper el corazón, Juan. Bueno, esa no es la pues, cosa. Silvia, pues... Uy, se está poniendo el sol, Juan. Vamos a tener que transmitir. Muy importante es las sales, Juan, ¿eh? Las sales. Venga. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Silvia. Silvia me ha servido de mucho. Y bueno, a ver si no te puedo llamar otro día, ¿verdad? Por supuesto, yo estoy aquí siempre a las 6:15. De 6:15 y media, 15 minutitos de paz. ¿De acuerdo? Vale. Venga, hoy ha sido para ti y para tus sentimientos. Yo creo que te ha aclarado las cosas un poco, todo es más sencillo sí. Que parece, ¿entiendes? Sí, sí. Son círculos, míralo así. Vale. La primera televisión fue el fuego. Vale. Venga. Vale. Gracias. Hasta luego, Juan. Un besito guapo. Pip, 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 pip. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es e
Ya se está poniendo el sol, qué bello, qué bello. No, 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 no,